El gran fracaso de la gestión Azcón y de su consejera de movilidad, elevada ya a categoría de candidata, es la movilidad. Y es uno de los grandísimos problemas que tiene Zaragoza. Y el debate no es si tenemos que hacer la línea 2 o no del tranvía. Yo creo que nadie discute la importancia del eje este-oeste, que es el que afectaría a Oliver, Valdefierro, Delicias, San José y Las Fuentes, que además son gente que necesita urgentemente una atención rápida y útil de movilidad porque fueron muy afectados por la línea 1 del tranvía. Pero no podemos quedarnos allí, ni tampoco podemos repetir los fracasos de la línea 1, porque hoy existen muchas alternativas más eficientes y más baratas, sin rail y sin catenaria, que por ejemplo en Vitoria ya están puestas en práctica, porque además hay que buscar la conexión con todos los polígonos de la ciudad, con todos los barrios de la ciudad y con toda el área metropolitana, y también porque financieramente hay que olvidarse del fracaso que supuso económicamente la línea 1 del tranvía, porque para eso deberíamos crear una empresa pública de transportes metropolitana que agrupara a todos los transportes, que sirviera a este efecto y que solucionara por fin los problemas, como digo, del gran fracaso que ha supuesto la movilidad en estos 4 años. La huelga más larga de la historia en el autobús, 20 millones de euros más cada año pagados de nuestros impuestos para un servicio que es mucho peor que hace 4 años, en una gestión que lo ha empeorado, y además de eso ningún cambio que haya sido visible en esta gestión de los últimos 4 años de legislatura.